Halcones y Jaguares, qué gusto verlos una vez más. Esto es Survivor México, penúltimo día de la semana número 8 y a unos cuantos días de la fusión. En ese momento cumbre, quiero ver qué es lo que van a establecer y qué van a hacer en los próximos instantes en Survivor México. Parece que si son verdaderamente estrategas, tienen que entender que estos collares y que el tótem de inmunidad grupal que mañana estará en disputa son las recompensas más importantes que yo puedo ofrecerles, sobre todo a estas alturas de la aventura y tan cerca de la fusión. Hagan a un lado todo aquello que reconforta, inclusive el alimento, sé lo importante que es. Pero dadas las circunstancias y el momento en el cual se encuentran todos ustedes, estos collares y el tótem de inmunidad grupal de mañana es lo más importante que pueden tener en sus manos. Así será. Edwin, el día de ayer fue un día muy especial, muy importante, una sacudida de estos días extraños que no sabes qué sensaciones llevarte, ¿no? En términos generales, tú quedaste satisfecho con la negociación, fuiste con Chile, llegaste a esa cabaña, encontraste en la bolsa de Lisbeth un papiro muy importante. ¿Te sientes satisfecho con la negociación? Sí, la ¿Quedaste verdad. ¿Quedaste bien? Sí, Warrior, buenas tardes. Me siento muy satisfecho con la negociación. Creo que llegamos a un acuerdo, Chile y yo. ¿Costó trabajo o no? Sí, un poco. Costó un poquito de trabajo pues convencerlo, ¿no? Y llegar a un acuerdo. Gracias a Dios salieron bien las cosas. Pude encontrar el papiro en la mochila adecuada. Ahora sí que un golpe de suerte. Y sí, de hecho, también quería recordar que faltaban 2 tazas de arroz que me prometió Chile que iba a traer. ¿Eso fue parte de la negociación? Fue parte de la negociación. Y, bueno, pues no sé si las haya traído Chile, las 2 tazas de arroz, como acordamos. Warrior, lo único que quiero decir, igual ayer llegamos y platicamos con la tribu, les comenté que la neta negocié bien mal, se me fue el papiro, se me fue el arroz y negocié tan mal que de hecho llegué al refugio y quería pedirle un préstamo a Rasta o a John porque llegué al refugio y me di cuenta que no había. ¿Desvalijado? Ya quedaba media taza. Es decir, negociaste algo que no tenía. ¡Exacto! No me di cuenta, yo no estoy en la cocina. Me imagino que hay alguna consecuencia o algo. Bueno, a ver, en teoría tiene que negociar con todo lo que tengan en el refugio. No, yo lo sé, es por eso que estaba en la disposición de pedirle a Rasta un préstamo, no sé, algo acá de los chicos. Si tuviera, ya sabes. Es decir, ya sabes que no. O sea, no hay arroz. Si no traes el arroz. O sea, queda de que media taza. Media taza es lo que llegamos. Yo no estoy en la cocina. Pero tienes más o menos. Yo nunca estoy en la cocina. Te la traigo mañana, la media taza. No, pero pues habíamos acordado en 2 tazas y eso fue lo apalabrado. Entonces, pues sí, pero igual en negociaciones pasadas se había quedado en traer el arpón con tiempo de anticipación, cosas así que igual se hicieron de ese lado, entonces yo creo que con media taza podemos estar bien. No. Se llevó un papel de inmunidad, que puede robar un collar. Entonces, no sé. Sí, yo creo que no es justa la negociación. Quedamos en algo de palabra. Sí. Yo prometí a mi tribu las 2 tazas de arroz, como habíamos acordado. Te lo juro que entonces, te las hubiera traído, no sé, pero creo no que hay. En el papiro dice que si no, hay consecuencias, ¿no? Las consecuencias. ¿Alguna vez pasó una situación similar? Las consecuencias son cuando no hay un acuerdo y una negociación en ese instante. ¿Le sucedió a ustedes lo mismo con el tema del kit de pesca, si no me equivoco? Y también me preguntaban, ¿tiene que haber consecuencias? No, las consecuencias es cuando no hay una negociación, un acuerdo dentro de esa negociación. Pero se entregó al otro día el kit de pesca. A los tres días. De acuerdo. No, al día siguiente. Pero en este caso, Warrior, si se llegó a un acuerdo y está incumpliendo por parte de Chile, por parte de Jaguares, el acuerdo de las 2 tazas, ¿ahí qué se puede hacer? ¿De qué manera se puede resolver? Ya que a lo mejor contó mal y dice, es que queda media taza, vale, ya la traerá. Pero ¿y lo demás que quedaba pendiente entonces? Puede preguntarles qué más tienen para sustituir esa taza de arroz. ¿Qué otra cosa para negociar en vez del arroz? Tengo 10 cocos. No sé qué. Pero como 100 cocos en casa. Pero suministro de la semana. Suministro, comida real. Ya está. Te puedo dar media taza de arroz, que es lo que queda. Un banco que yo fabriqué, sirve para cocinar, tiene un diseño súper, súper cool y ya, carnal. Pero es que eso no es una negociación. Y si no, pues no llegamos a ningún acuerdo. Se quedó en un acuerdo y se estableció ahí. Justo, pero es que las voy a prometer algo y no cumplo. Ayer.
Eso lo tienen que establecer ustedes. Si a mí me lo preguntan, tenemos unas aletas para el perro. Entonces, algo tengo unas que aletas y un arpón. También. Es que a mí no me interesa eso, a mí me interesa los suministros. Chile, una pregunta. Entonces tienes 10 cocos, media taza de arroz y ¿qué más? Nada más. ¿Y ya todo lo demás. Como ganamos en abundancia, empezamos a comer abundantemente. No prevenimos esta situación, la verdad. Te voy a ser súper honesto, empezamos a comer. O sea, ¿para qué negocio algo que no tengo? Eso creo que no está bien, ¿no? No me di cuenta. ¿Cómo no vas a darte cuenta? Eso es algo que debes de saber, pues, o sea. ¿Qué te digo, bro? Vuelvo al punto, entonces, trata de exigirle algo que sea acorde o a la par de lo que dice que no tiene nada. Exigir sin consecuencia. Les voy a otorgar un minuto para que hagan un team back, para que se reúnan las dos tribus y lleguen a un acuerdo, a una decisión. Resuélvanlo ustedes. Yo no voy a llegar a ningún acuerdo más que me dé algo que nos convenga. Okay. ¿Suministros? ¿Qué cosas tienen ellos? La carta. No tienen, es que no tienen una carta. No, por eso. ¿Pero qué? No dicen que tienen. Acaban de decir que sal tiene. Eso tenemos okay. Sal. Lámpara, pimienta, pero es que lo que nos den van a ser dos días, que no sirve. Pero tampoco se pueden quedar las cosas así. Y si quieren, la pimienta y si quieren. O sea, está sobre la mesa. Sal. Y una aleta. Y ya, es lo que podemos dar. Bueno, es lo que tenemos. Y 10 cocos, y ya. Yo lo que aquí detecto, y se los voy a decir a título personal, para mí lo más importante en una mesa de negociación y en la vida misma es la palabra. Sí, ¿sabes? Yo lo sé. La palabra es lo más importante. Si lo cumplen o no ya después, entonces es asunto que deben resolver ustedes. Yo quiero decir algo, si me permites, Warrior. A una cabaña, Chile, sí. Con todo el respeto, ¿no? A una cabaña de deliberación no se puede acudir a negociar desde la simple suposición inocencia. De qué tienes o de qué no tienes. Y por otro lado, no puedes acordar algo que no tienes. Y al día siguiente después decir, por intimidación de tu tribu o de lo que haya pasado, no lo tengo y retractarse. Porque si esto no fuera un juego y fuera distinto, pues habría consecuencias diferentes, ¿no? Es una falta de respeto de la cual se acordó algo, no se está llegando a ningún sitio. Entonces, ¿qué está en juego aquí? Por último, Benji, te escucho. Me parece, pues, rarísimo que John esté viniendo con un mensaje de palabra cuando varias veces él ha faltado a su palabra desde la primera cabaña de deliberación a la que yo fui. Y se acordaron las cosas diferentes hasta cuando fue con Eli y le dijo que ella iba a poder decidir cuándo sí y cuándo no recoger o quitar alguna recompensa. Creo que al final del día, si tú estás hablando que es una falta de respeto no cumplir la palabra, eres el menos indicado aquí para hablar de eso. Creo que se tendrían que... pues llegar a un acuerdo Edwin y Chile. Sí, esa negociación la hice yo con Chile, ¿no? Exactamente. No, lo que tú estás diciendo a mí me parece una falacia absoluta y más viniendo de ti. Y es muy señalar a las personas. Agradezco tu comentario, pero desafortunadamente tu comentario viene... Y te señala con el sable sin filo. Viene desde la vergüenza. No tiene filo, porque ya John se te vio la cara dos veces, entonces lo entiendo, pero está muy bien. A ver, para cerrar el asunto, eso tú me estás estrategia. Diciendo, Benji, que en aquella primera cabaña de deliberación, yo no cumplió con lo que ahí se acordó. Así es. En el tema de a quién otorgarle la capitanía. Así es. ¿Para quién iba, según...? Pues ya se había hablado, él incluso lo expuso. Yo había dicho que a Ceci. A Ceci, y terminó dándosela a Eli. ¿Qué? Pues... Yo recuerdo que en aquella ocasión yo te pregunté, ¿así fue, Benji? Y nunca mencionaste ya el tema de Ceci. Pero es una situación muy parecida. Está bien. No hubo un cumplimiento de lo que ahí se acordó. Exacto. Y también con Eli. En este caso, tampoco está existiendo un cumplimiento de lo que ahí se acordó con Chile. Y justo también pasó con Eli. Al final del día, yo no estoy diciendo que esté mal o que esté bien. Lo que a mí me parece rarísimo es que John venga a hablar de tener palabra cuando es una persona que nunca ha tenido palabra. Bueno, pero eso el trato lo hice yo con Chile, no lo hizo John. Tenemos media taza de arroz, que la podemos traer mañana. Si Edwin acepta esa media taza de arroz, es yo no tema la acepto, de Edwin. Warrior. Yo no la acepto, bien, Warrior. Tendrán que resolverlo de alguna manera en la siguiente ceremonia o en el consejo tribal o en algún momento seguiremos con este asunto. No podemos seguir porque no van a llegar ahora y en este instante a un acuerdo. Para mí lo más importante sigue siendo la palabra. Y dentro de Survivor y dentro de tantas estrategias y esta delgada línea de si lo es o no lo es, en ustedes está creer o no creerle a la persona que está frente a ustedes. Bien, halcones y jaguares. Qué vergüenza. En disputa entonces collares de inmunidad individual. ¡Venga, lo que vinimos! ¡Venga! Se viene un gran clásico de Survivor México, una de mis pruebas favoritas. Mucha atención, balance,
puro balance y control del cuerpo. Estarán todos en una estructura piramidal que está flotando en el agua, completamente inestable, y a mi señal irá subiendo el nivel de dificultad. Tendrán que ir subiendo y tendrán que irse colocando en pequeños peldaños cada vez más estrechos. La prueba la harán obligatoriamente sin calzado. Deberán tener extremo cuidado, inclusive con el viento y hasta con el oleaje del propio mar. Se quedará con el collar de inmunidad individual quien logre permanecer más tiempo arriba de esa estructura. Yo estaré otorgando algunos segundos para la transición al momento de que pida que suban un peldaño más. Les voy a desear toda la suerte. Vayan por estos collares. Hoy más que nunca son los más importantes de la temporada. Lisbeth, te recuerdo, tú no podrás disputarlo por lo que sucedió en esa cabaña de deliberación. Tú tendrás que quedarte en la banca. Comenzaremos con ustedes, halcones. Toda la suerte. Venga. Y a tomar posición. ¡Vamos! Turno de halcones, toda la suerte, mi señal de vamos. Arriba todos desde el tercer peldaño. Preparados, listos, vamos. 10 segundos de transición para que encuentren la posición. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Todos arriba y todos en posición. En disputa, collar de inmunidad individual. Uno de los grandes clásicos de Survivor. Posiciones verdaderamente incómodas. El peldaño es verdaderamente diminuto. Una estrecha cornisa. La prueba se realiza sin calzado. Los primeros segundos, los primeros instantes son los más complicados mientras se encuentran el dominio y el control del cuerpo en esa estructura absolutamente inestable. La pirámide flotante en medio del mar. Ha sido todo para John. 5 halcones se mantienen en la prueba. Buen equilibrio por parte de Itzel, de Janet, de Eli, de Edwin y de Rasta. Edwin está en problemas, una posición bastante incómoda. Se está desnivelando demasiado esa pirámide sobre la cual está colocado. Veremos si logra resolver esta situación. Ha sido todo para Edwin. Todo es factor y todo cuenta, inclusive el momento de la caída del compañero, el movimiento que habrá de generar en ese instante en el cual están buscando también el acomodo perfecto. Gran trabajo hasta ahora de 4 halcones. Mucha atención, subirá el nivel de dificultad. A mi señal de ahora les habré de otorgar 10 segundos para la transición, para que puedan escalar un peldaño más. En esos 10 segundos podrán tocar la estructura, encontrar el acomodo perfecto. Y una vez que se cumplan los 10 segundos y a mi señal de ahora, tendrán que estar ya en posición, sin tocar con las manos o los brazos o las piernas la estructura. Solo los pies podrán estar descansando en el peldaño. Toda la suerte. Preparados, listos, ahora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahora, tiempo cumplido. Impresionante lo que estamos viendo. 4 halcones que permanecen en esta prueba tan difícil, tan compleja, que exige demasiada serenidad, equilibrio y concentración. Jaguares a distancia observan desde la banca, definiendo sus propias estrategias para cuando llegue el turno de ellos. Lisbeth no será parte de la prueba por lo sucedido en la última cabaña de deliberación. Ha sido bloqueada. Han cortado las posibilidades de alcanzar un collar de inmunidad individual.
además de haber perdido un papiro con un poder bastante especial. Esto significa que en el Consejo Tribal podrían suceder muchas cosas. El clima es bastante fuerte. Rasta en problemas. Ha caído al agua, Rasta. Tres halcones se mantienen en la prueba. Todas mujeres, Eli, Janet e Itzel. Mucha atención, Eli, Janet e Itzel. Subirá el nivel de dificultad. Conocen la dinámica. Otorgaré 10 segundos para la transición. Comenzarán su movimiento a mi señal de ahora y después comenzaré con el conteo regresivo. Toda la suerte. Preparadas, listas, ahora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Manos fuera. Han escalado un nivel más. Impresionante. Prácticamente en la cumbre de esa pirámide. En una estrecha cornisa. Con un apoyo mínimo en los pies. La importancia, la relevancia de los collares de inmunidad individual. Piensen en ellos, decrétenlos, luchen, alcáncenlos. Quien logre apoderarse de uno de estos collares estaría encontrando la ruta, el acceso directo a la fusión. Estar en fusión, sinónimo de estar cada vez más cerca de cumplir con el objetivo, de estar más cerca de ese sueño por el cual llegaron todos aquí. Así que vayan por él. ¡19 minutos! Han logrado soportar en esta prueba y lo han hecho de forma tan asombrosa que sé que pueden más. Esto significa que subirá el nivel de dificultad. Irán a la parte más alta de esa estructura, a la parte más alta de esa pirámide. Otorgaré 10 segundos para la transición. Toda la suerte. Preparadas, listas, ahora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fue todo para Janet. Me parece que tampoco Itzel logró levantarse en el tiempo. Voy a revisar qué es lo que ha sucedido. 4, 3, 2, 1. Bien, halcones y jaguares, hemos revisado las imágenes. Es muy claro, el collar de inmunidad individual, la única que logró levantarse en tiempo y forma, es para Eli. Eli tiene collar de inmunidad individual. Gran trabajo de las tres, pero Eli logró levantarse en tiempo y permanecer al menos unos segundos. Felicidades, Eli, puedes venir por tu collar. Eli, muchas felicidades. ¡Gracias, Warrior! Llegó el collar que parecía se te escapaba. Sí, yo pero llegó el momento más importante de esta aventura. ¡Ay, qué emoción, qué emoción! Felicidades, Eli. Gracias, Warrior. Yo me trabajo. Dije, no me puedo ir de aquí sin un collar de inmunidad. Y gracias a Dios fue el último collar de inmunidad como tribu. Gracias, tribu, gracias, halcones, los amo. Pero esto no va a ser necesario porque vamos por el tótem de inmunidad grupal. ¡Felicidades, Eli! ¡Gracias, ¡Gran trabajo! ¡Mario! ¡Qué emoción! ¡Celébralo!
Turno de Jaguares a tomar posiciones. Turno de Jaguares, toda la suerte. Seis Jaguares en escena. A mi señal de ahora, estará arrancando la prueba. Les daré 10 segundos para que encuentren el acomodo. Preparados, listos, ahora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comienza la prueba para Jaguares. Todos ya ubicados en posición. Eli acaba de ganar collar de inmunidad individual con la tribu Halcón. Acá una nueva historia está por escribirse. ¿Para quién será? ¿Para Lobo, para Chile, para Esme, para Ceci, para Benji o para Gaby? Nada como tener ese collar. Es la llave que los habrá de guiar hacia la fusión. La llave que abra la puerta para ese momento cumbre y clave en esta aventura. Los primeros instantes, los más complicados, cuando todavía no se tiene absoluto dominio de esa estructura. Vean la posición de Esmeralda. Con el torso mucho más abajo, con el centro de gravedad abajo. Y con esa pirámide completamente inclinada. Caso parecido al de Chile. Han encontrado así el equilibrio, es válida la postura. Solo ellos saben qué tan difícil está siendo así. O por el contrario, qué tan fácil. Ha sido todo para Chile. Muy rápido ha terminado la prueba para él. Solo 5 Jaguares se mantienen en escena. Recordar que Lisbeth no es parte de esta prueba. Fue bloqueada después de lo que sucedió en la cabaña de deliberación. Es el último collar de inmunidad individual previo a la fusión. Todos añorando llegue ese instante. Ese punto de rompimiento, una nueva historia que estará por escribirse. Nacerán nuevas estrategias. Probablemente nuevas alianzas. Y aparecerán nuevas formas de competir. Dinámicas distintas. Todo sea por alcanzar el objetivo de ese collar sagrado equivalente a 2 millones de pesos. Mucha atención, Jaguares, subirá el nivel de dificultad. Ya lo saben, otorgaré 10 segundos de transición. Preparados, listos, ahora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahora, manos fuera. Y 5 Jaguares lograron subir un nivel más. Ahora ese peldaño, esa cornisa es mucho más pequeña y más incómoda. Fue todo para Esme. Ha perdido la posibilidad de apoderarse del collar de inmunidad individual. Gaby con algunos problemas. Ha sido todo para Gaby. Se fue su cuerpo poco a poco hacia atrás y ya no logró encontrar el balance. Sé cuánto desean ese collar, cuántas cosas podrían escribir con él. Lobo en problemas, adiós. Un oleaje fuerte se hace presente. Parte de la prueba, parte del reto. ¿Quién controla más el cuerpo, Ceci o Benji? El collar de inmunidad individual es para Benji. ¡Logró resolverlo! Benji tiene collar por parte de la tribu Jaguar.